Amb un congrés dels diputats pràcticament buit, es dona a Madrid suport al final de l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana. Des del Ministeri de Sanitat s'anuncia la incorporació de nous fàrmacs contra l'hepatitis C. El refugiat sirià agredit per una periodista hongaresa viurà i treballarà a Espanya com a entrenador de futbol. S'acaba de col·locar la primera pedra de la nova planta de Campofrío a Burgos després de l'incendi que va patir. La nova planta costarà 225 milions d'euros. Salutacions, senyores i senyors. Molt bona nit. Benvinguts a la segona edició del Notícies 12. El Congrés dels Diputats ha donat suport al final de l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana amb una assistència, si em permeten vostès la llicència, vergonyosament escassa de les seus senyories. El debat sobre la reforma de l'Estatut d'Autonomia va permetre als portaveus de la nostra comunitat defendre unes inversions acords a la població. Tots els grups parlamentaris, excepte UPyD, van recolzar la reforma. Propuesta de reforma de la disposición adicional primera del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Con el hemiciclo semivacío y con paella valenciana en el menú del día del restaurante del Congreso de los Diputados, ayer se debatió en Madrid la reforma del Estatuto Valenciano. A falta de diputados en sus escaños, quienes no se han perdido la sesión son los responsables políticos valencianos, los del Gobierno y los de la oposición, que acudieron al palco de invitados. El Pleno del Congreso de los Diputados ha respaldado poner fin a la infrafinanciación de la Comunidad Valenciana en un debate sobre la reforma del Estatuto de Autonomía, en el que los portavoces parlamentarios de la comunidad han defendido inversiones estatales acordes a la población del territorio valenciano. Mientras Partido Popular y PSOE se culpan mutuamente de la situación de infrafinanciación, Compromís reclama que se acabe con la discriminación financiera valenciana. Cambian los gobiernos, cambian las mayorías, pero la discriminación a los valencianos permanece. Hablamos sobre financiación autonómica, un modelo caducado. Somos pobres y pagamos como ricos. Estamos en una tormenta económica perfecta que puede llevar a nuestra desaparición como administración autonómica, a la desaparición de nuestras competencias en los ayuntamientos y a nuestro aniquilamiento económico como pueblo. El Partido Popular reprocha que la peor financiación para la Comunidad Valenciana la aprobó el gobierno socialista de Zapatero en 2011 y defiende esta reforma como leal con el Estado y justa con la Comunidad Valenciana. Una reforma que no pretende imposibles. Sencillamente busca que las inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana sean equivalentes al peso de nuestra población. El diputado de Compromís, Joan Baldoví, inició su intervención saludando a sus colegas valencianos allí presentes. Una cordial y cálida bienvenida al presidente de les Corts, a la meva vicepresidenta y a toda la delegación valenciana que hoy vol estar así. Bienvenidos, es casa vostra. Baldoví mostró a la cámara un cartel electoral de 1993 donde se mostraban desnudos para simbolizar la impotencia de los valencianos y reprochó que 22 años después la comunidad siga siendo discriminada por las instituciones estatales. Puso como ejemplo los 127 millones de euros que se destinan a Madrid para las infraestructuras metropolitanas, 99 millones a Barcelona y 0 euros a la comunidad. El diputado de Compromís reprochó tanto al Partido Popular como al PSOE que hayan dejado de lado a la comunidad. Joan Baldoví pidió al Partido Popular que la aprobación de ayer en el Congreso sea refrendada en el Senado y no se convierta simplemente en un gesto sin fundamento y en una cortina de humo que se pierda en la Cámara Alta. Su voto de hoy que no será solo una foto, no debería ser solo una foto, porque si no lo hacen, su voto de hoy será puro humo, o como decimos los valencianos, fum de cañot, fum de boya, y nuevamente habrán engañado a los valencianos. Tengan vergüenza, tengan decencia. Después de las intervenciones, llegó el momento de las votaciones. Comienza la votación. Votos emitidos 322, sí 317, no 5, abstenciones ninguna, queda aprobada la propuesta de reforma. Todos los grupos políticos menos UPyD apoyaron la reforma de la financiación valenciana. La formación Magenta defiende que no se puede ir por libre y que para ser justos hay que hacer un modelo válido para todas las comunidades autónomas.
argumentar que porque una serie de comunidades autónomas, como Cataluña o Andalucía, han incluido en sus estatutos disposiciones adicionales para garantizar un volumen permanente y estable de inversiones estatales en sus respectivos territorios, siendo que la Comunidad Valenciana no quiso en su momento incluir dentro del nuevo estatut cláusulas o previsiones que pudieran condicionar indebidamente al Estado en el ejercicio de sus competencias y que, por esto mismo, pudieran ser dudosamente compatibles con la Constitución, esto no es motivo suficiente para solicitar ahora su modificación. Nos parece, por otro lado, un argumento un poco pueril, poco coherente y respetuoso con los valencianos. Esta reforma del Estatuto Valenciano y del sistema de financiación llega al Congreso de los Diputados 4 años después de que el Partido Popular la hubiera presentado tras la aprobación del modelo aprobado por el Gobierno de Zapatero. El debate sobre su reforma ha sido aplazado 3 veces a instancias del Partido Popular, que ahora ha dado luz verde a su debate y la traslada al Senado. Mientras los políticos debaten en Madrid la reforma del Estatuto Valenciano y del sistema de financiación, los ciudadanos reclaman más inversiones en la región y perciben que la Comunidad Valenciana está siendo peor tratada financieramente que otras. ¿Cree usted que la Comunidad Valenciana está infrafinanciada? Sí. ¿Por qué? ¿Qué cree? Que esto es todo un desastre, porque no nos dan las mismas oportunidades que a los otros países, a que las otras autonomías. Un poco así. ¿Por qué? Porque todos los demás tienen siempre más de todo, ¿no? Que la Comunidad Valenciana está todo más apagado, más de otra manera. Han arruinado. Muy bien. La Comunidad Valenciana. Muchas gracias. Con el déficit y con todo, con respecto al Estado, somos una de las comunidades a las que menos ayudas le están dando. Y con respecto a otras comunidades que tienen casi el doble de ayudas y tienen menos población y tienen menos gastos que nosotros. A diferencia de otras como por ejemplo es Madrid, que extensión de terreno, ya no tanto de personas, sino en gastos como de empresa y todo eso, sí, ya que tienen muchas más ayudas que las de la Comunidad Valenciana. El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha exigido al Partido Popular que acepte enmiendas al proyecto de presupuestos generales del Estado de 2016 por valor de 400 millones de euros para adecuar la inversión estatal en la comunidad al peso de su población. Puig ha subrayado que ahora el reto del Partido Popular es que pase de las palabras a los hechos. En esta legislatura no dará tiempo a aprobar la modificación estatutaria, pero los mandatarios autonómicos valencianos han reclamado que lo que se acaba de aprobar tenga su correlato en la aprobación de enmiendas en el Senado, con el fin de que se pueda mejorar el bienestar de los valencianos en los presupuestos del próximo año. Avui és la cita amb la justícia de la regidora de Guanyar Alacant a l'Ajuntament d'Alacantí. Marisol Moreno declara com a imputada davant del jutge de l'Audiència Nacional, José de la Mata, pels seus missatges en xarxes socials contra la família real, els polítics i els aficionats i professionals taurins. Missatges i manifestacions que van ser en el seu moment denunciats pel PP i Ciutadans. Los mensajes supuestamente ofensivos hacia la familia real, los políticos y los taurinos, que publicó en su cuenta de Twitter la concejala alicantina Marisol Moreno, cuando todavía no formaba parte del gobierno municipal de Alicante, la han llevado a declarar ante la Audiencia Nacional por un supuesto delito de injurias a la corona, según denunciaron desde el Partido Popular y desde Ciudadanos. Y de apoyo también a compañeros que están siendo ahora mismo cuestionados por una especie de caza de brujas que está llevando a cabo el Partido Popular y que no compartimos en absoluto. Entendemos que la Constitución española ampara la libertad de expresión, que es un bien superior de nuestro ordenamiento jurídico y que eso ampara determinadas expresiones que pueden ser más o menos afortunadas, pero que desde luego están amparadas por nuestro régimen de libertades. Con estas palabras, el diputado nacional de Izquierda Unida defendía esta mañana la libertad de expresión de la edil alicantina, como también lo han hecho sus compañeros de partido, Daniel Simón y Miguel Ángel Pavón. Las expresiones que se utilizaron pues quizás no fueron las más adecuadas, fueron desafortunadas, ella ha pedido disculpas, pero que el mensaje que hay detrás de esas manifestaciones es un mensaje que tiene que ver con posiciones pues, que defendemos desde partidos políticos como Esquerra Unida, como Guanyar Alacant, en el caso del Ayuntamiento, que tienen que ver con la protección de los derechos de los animales. Este es un posicionamiento muy claro, que no se expresó de la manera más adecuada, y también destacar que esas manifestaciones se hicieron cuando Marisol Moreno no era cargo público.
se sentaría un precedente tremendo, además, sentaría un precedente tremendo en el que cualquier ciudadano que haya criticado públicamente a la familia real, pues tendría que pensárselo dos veces antes de presentarse a un cargo público, de forma que sentaríamos un precedente que restringiría el acceso, el principio de igualdad de acceso de toda la ciudadanía a los cargos públicos, ¿no? Marisol Moreno publicó entre 2012 y 2013 varios mensajes en sus cuentas de Twitter, Facebook y en su blog particular que han sido los motivos de la denuncia. En su día, Moreno pidió perdón por estos comentarios y el gobierno municipal, Guanyar Alacant, Partido Socialista y Compromís, expresaron su respaldo a la edil, pese a calificar de gravemente desafortunados los comentarios, algunos de los cuales formaban parte de uno de sus monólogos como humorista. L'eurodiputat del Partit Popular Esteban González Pons demana a la Unió Europea una estratègia global per afrontar la crisi dels refugiats. Un dels arguments que ha utilitzat per a reforçar esta petició ha sigut així de clar i de senzill. La construcció d'Europa consisteix precisament a tot el contrari, destruir els murs d'Europa. La extrema situación de los refugiados sirios es una cuestión que está conmoviendo a todo el continente europeo. En España, varias comunidades ya se están movilizando para buscar proyectos viables para acoger refugiados. Es el caso de la Comunidad Valenciana y lugares que ya se han declarado ciudades refugios, entre ellas Valencia, Alicante, Elche y Castellón. Mientras en la comunidad se prepara la acogida inmediata para los refugiados, en el Parlamento Europeo se ha propuesto aumentar la presión sobre los países miembros para que acuerden cuanto antes el reparto de 120.000 refugiados con la convocatoria para este jueves de una votación de urgencia para respaldar la propuesta de la Comisión Europea. Desde el Partido Popular Europeo, el político valenciano Esteban González Pons ha apoyado esta iniciativa por ser, ha dicho, realista, dar un trato digno a los refugiados y ser una propuesta que garantiza la solidaridad entre los países de la Unión Europea. Pero también porque creemos que como europeos tenemos un deber ético de acoger a todos los que escapan del fanatismo y de la guerra. Porque, como ha dicho el señor Juncker, no olvidamos los republicanos de nuestra guerra civil o todos los millones de desplazados por las dos guerras mundiales en Europa. La Unión Europea necesita una política común de asilo, eso es verdad, pero también necesita una política común de paz exterior y también necesita una política interior de convivencia y de tolerancia. Necesitamos, si puedo decirlo, otro tratado Schengen, pero un tratado Schengen mental, que borre fronteras mentales y que borre fronteras en los corazones. González Pons insistió en que ante un desafío como el de la migración no caben respuestas extremistas. Señorías, cada vez que se reconstruye un muro en Europa, reciben un golpe nuestros ideales. La construcción de Europa consiste en destruir los muros en Europa. Hoy se conocerá la votación por procedimiento de urgencia del Parlamento Europeo para trasladar a 120.000 solicitantes de asilo desde Grecia, Italia y Hungría a otros países de la Unión Europea. Com saben, ahir va començar de manera oficial el curs en les universitats i en l'Alacantina l'encarregat de presidir la solemne cerimònia d'obertura va ser el president de la Generalitat, Ximo Puig. Allí va estar acompanyat pels rectors de les universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana i també abrigat per diferents companys de l'Ajuntament d'Alacantí. Va ser una jornada periodísticament parlant prou intensa, ja que van poder aconseguir moltes declaracions interessants dels protagonistes. La educación es uno de los pilares fundamentales de las políticas del nuevo Consejo. Así se ha expresado en más de una ocasión el presidente Ximo Puig. En su visita al acto de inauguración del nuevo curso en la Universidad de Alicante, el presidente Puig se ha comprometido a crear un nuevo modelo de financiación para las 5 universidades públicas que hay en la Comunidad Valenciana y así se lo transmitió al rector Manuel Palomar. Por eso, rector, efectivamente, desde el Gobierno valenciano vamos a trabajar por esa nueva financiación, por esa ley que articule estabilidad y que sea hecha, desde luego, desde el diálogo con vosotros. El presidente valenciano auguró un futuro gobierno de España socialista cuando se dirigió al aforo prometiendo un cambio en las políticas nacionales de educación para paliar, dijo, los recortes efectuados por el gobierno del Partido Popular. Y a menos de 3 meses de estar en el gobierno, en la medida de nuestras posibilidades, estamos desplegando un conjunto de medidas puntuales con el fin de paliar algunas de las más terribles heridas de la
política, a nuestro parecer, irresponsable de recortes que se ha producido en el ámbito educativo. El presidente Puig apela a la comunidad universitaria para crear prosperidad en la comunidad valenciana a través de la innovación y la investigación y se comprometió a contar con las universidades para salir de la crisis a través de políticas sostenibles. Puig asegura que su gobierno potenciará la investigación en las universidades valencianas y facilitará el acceso a todos los ciudadanos de la comunidad. Novament s'escenifica, si no el desencontre, si la poca fluidesa de comunicació que hauria de ser constant perquè és necessària entre l'Ajuntament d'Alacant i la Diputació Provincial. Com saben, cada un d'aquests organismes governat per una força política diferent i d'idearis enfrontats. Des del PP d'Alacant, Eduardo Dolón reclama al president de la Generalitat que responga a les sol·licituds de César Sánchez, president de la Diputació. Con el objetivo de acercar posturas y limar asperezas entre el Gobierno Provincial de Alicante del Partido Popular y el Gobierno Autonómico del PSOE y Compromís, el presidente de la Diputación de Alicante ha pedido a Ximo Puig una cumbre bilateral que se celebre en la ciudad alicantina. El secretario general del Partido Popular en la provincia, Eduardo Dolón, ha pedido al presidente de la Generalitat que acepte, escuche y dé respuesta a la petición del presidente provincial. Dolón se ha dirigido a Puig para recordarle que el sur también existe y ha añadido que el matrimonio Puig-Oltra debe ponerse las pilas en los problemas que son o afectan a la provincia de Alicante. El Partido Popular le reprocha a Ximo Puig que no viniera a la toma de posesión de César Sánchez como presidente provincial y ahora le reclaman un gesto para demostrar que los 141 municipios de la provincia de Alicante son importantes para el Consell Valenciano. Els grups polítics de la Corporació Provincial Alacantina han aprovat per unanimitat el suport de la Diputació dins dels seus límits pressupostaris i buscant les fórmules legals necessàries al Consell i als ajuntaments en el desenvolupament del pla de gratuïtat de llibres de text. L'acord insta, així mateix, la Generalitat Valenciana a convocar com més prompte millor tots les administracions implicades a una reunió de coordinació, així com a articular el procediment necessari per a fer efectiva aquesta mesura. El portaveu de l'equip de govern, Carlos Castillo, ha apuntat que este pla millora la qualitat educativa, per tant, comptarà amb el suport de la Diputació, encara que ha tornat a defensar la progressivitat com a criteri a l'hora de distribuir les ajudes. Actuales circunstancias socioeconómicas hacen aconsejable priorizar otras necesidades y nosotros entendemos que medidas universales o lineales al final tienen una traducción y es que detrae o sustrae recursos, en definitiva, para quien entendemos en este momento más lo necesitan. Des del Ministeri de Sanitat s'anuncia la incorporació de nous fàrmacs contra l'hepatitis C. Així ho ha comunicat el titular de Sanitat, Alfonso Alonso, en la presentació dels pressupostos del seu departament per al 2016. En los próximos meses, la Comunidad Valenciana podrá contar con la incorporación de nuevos fármacos innovadores contra la hepatitis C, que según el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, permitirá acelerar el acceso de un mayor número de pacientes a estos tratamientos. Que va a buen ritmo, va a requerir también en los próximos meses una actualización, porque se está produciendo de una manera dinámica nuevas innovaciones en materia de medicamentos, van a surgir, van a aparecer medicamentos nuevos, esto nos va a permitir acelerar y seguir priorizando el acceso a un mayor número de pacientes. Saben que actualmente teníamos una previsión de atención de 52.000 personas, más de la mitad de estas 52.000 personas ya han recibido su tratamiento, por tanto se está dando una respuesta eficaz, pero todavía se puede profundizar en la actualización de este plan con la incorporación de los nuevos fármacos. Con esta nueva iniciativa también se pretende atender las reivindicaciones por parte de la plataforma de afectados de la hepatitis C de la comunidad, que hasta hace unos meses exigía al gobierno autonómico, concretamente al exconseller de Sanidad Manuel Llombart, que se aprobara la administración de los medicamentos de última generación a todos aquellos que lo necesitaran, ya que desde la plataforma consideran urgente esta demanda porque está en proceso la vida de muchos enfermos. La Comunitat Valenciana mostra la seva oferta alimentària a importadors procedents de 14 països. Prop de 80 empreses de la nostra comunitat s'han inscrit per a participar en una missió inversa organitzada per IVACE Internacional.
La Comunitat Valenciana muestra su oferta a importadores procedentes de 14 países que visitan estos días Valencia para participar en una misión inversa del sector alimentación organizada por IBACE Internacional. De esta misión internacional que organiza el IBACE destacaría dos o tres puntos fundamentales, y es el hecho de traer 18 importadores de 14 países distintos y tenerlos todos dentro de un mismo edificio para que nuestras empresas expongan sus productos. El hecho de que el IBACE sufraga la mayoría del coste, la posibilidad de nuestras empresas, que en este caso se han registrado 80 y de las cuales hemos organizado 300 entrevistas individuales, pueden ofrecer sus productos sin salir de casa. Y luego la labor de nuestros delegados en el exterior, que han sido capaces de identificar aquellos importadores que tenían muy poco conocimiento de los productos agroalimentarios valencianos. El sector agroalimentario tiene un peso elevado tanto en el tejido empresarial de la comunidad como en su exportación. Las empresas del sector representan alrededor del 10% de las firmas autonómicas, el 14% del empleo y el 21% de exportación, un porcentaje que sitúa al sector entre la primera y la segunda posición de los sectores regionales más exportadores. Todas estas asociaciones, el IBAT, nos da la posibilidad indudablemente de tener estas jornadas de encuentro, que sin ellas pues sería difícil para nosotros encontrar proveedores. Nos pasan un listado de empresas y ahí hacemos nuestra selección en función un poco de lo que necesitas, de lo que no necesitas. Sabes que viniendo de parte de ellos evidentemente hay una seriedad, son empresas serias, con un deseo firme de exportación. O sea que realmente la aportación es muy buena. Entre los importadores que visitarán la comunidad se encuentran empresas de China, de Corea del Sur, de Australia y procedentes también de Emiratos Árabes y Turquía. Las empresas valencianas que participarán en la misión han valorado positivamente la novedad de los mercados representados en la acción, al tratarse muchos de ellos de mercados de difícil acceso. La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Brau, ha presidit l'acte de concessió de condecoracions al mèrit policial atorgades per la Generalitat a la unitat del Cos Nacional de Policia adscrita a la Comunitat Valenciana. La cerimònia s'ha celebrat en el monestir de Sant Miquel dels Reis, és la seu de la Biblioteca Valenciana. La consellera de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, Gabriela Bravo, ha presidit l'acte d'entrega de condecoracions al mèrit policial, atorgades per la Generalitat a la unitat del Cos Nacional de Policia, adscrita a la Comunitat Valenciana. La cerimònia ha tingut lloc al monestiri de Sant Miquel dels Reis, on la consellera ha ressaltat el paper fonamental que manté el cos policial en la protecció de la societat valenciana, embarcant àmbits tan distints com la seguretat alimentària fins a la protecció del patrimoni històric-cultural. Hoy, cuando se cumplen 23 años del nacimiento de esta unidad, os sentimos como un cuerpo policial propio y sabemos que jugáis un papel muy relevante en la protección y en la defensa de los derechos de los ciudadanos y de las instituciones democráticas. Gabriela Bravo també ha mostrat la seva satisfacció per condecorar figures tan importants com la presidenta del Tribunal Superior, Pilar de la Oliva, la fiscal cap de València, Teresa Gisbert, el fiscal cap de Castelló, José Luis Cuesta, i la fiscal delegada de Violència sobre la Dona de la Fiscalia Provincial de València, Rosa Maria Giralt. A més, la consellera ha fet un recordatori especial a la figura de Soledad Cazorla, qui fou la primera fiscal de la sala sobre violència de gènere. Han començat les classes en les 5 universitats de la Comunitat Valenciana i la comunitat estudiantil s'enfronta a diversos reptes segons les circumstàncies de cada jove estudiant, eixides laborals, desplaçaments a altres ciutats, si el centre universitari no es troba en la seva localitat d'origen. Vaja, que és una etapa en la vida molt important i que els nostres universitaris afronten d'esta manera. Començar un curs escolar i tornar a assimilar les activitats habituals és en el que estan immersos els milers d'estudiants universitaris valencians que ja han començat. Alguns repeteixen experiència i altres s'inicien en el seu camí universitari. Per als nous, adquirir els hàbits de la universitat serà un repte per al primer curs. Adaptar-se a la independència que aporta la universitat i planificar els estudis amb els treballs pràctics. Altres buscaran vivenda independent i alguns un treball per a sufragar els gastos. I això, els gastos en el període universitari, és una de les majors preocupacions dels estudiants. Los precios.
Yo personalmente, yo no tengo papás, a mí yo he tenido que llevar 3 trabajos a la vez para poder pagar y mantenerme yo y poder estudiar. Y eso es una vergüenza en el siglo XXI ya, que una muchachica de 19 años tenga que hacer todo eso para poder sacarse una licenciatura, me parece, vamos. Pues principalmente con el precio de las tasas, que cuando hacen la matrícula es sorprendente lo alto que son las tasas. También el precio que tienen los manuales, ¿no? Al principio de curso hay que comprar manuales y el precio es muy alto. Y que comienzan muchos gastos que para las familias trabajadoras es complicado hacer frente. Y para los que venimos de familias trabajadoras se nos hace cuesta arriba ese inicio de curso por estas razones. Per als que han hagut de cursar els seus estudis universitaris a un ritme més lent de l'habitual, els constants canvis en les lleis educatives són un pes que es desallotja del sistema si no compleixen els terminis per aprovar assignatures. Ahir havia prevista una concentració de protesta en Alacant amb motiu de l'acte d'inici de curs universitari que finalment va ser desconvocada al arribar a un acord. El rector ha venido y ha dicho que sin ningún problema su voluntad de solucionar esto y se ha solucionado. Els estudiants reclamen que se les tenga en compte i que aquells que van cursar llicenciatura els permeten recuperar assignatures sense haver d'aplicar-los els canvis del grau com a data límit fins a 2017. Exacto, hasta el curso 2017 los alumnos que por ejemplo le queden 3 asignaturas para acabar su licenciatura, pues se hará una convocatoria extra de esas asignaturas para poder finalizar. No tienen que adaptarse al grado, que era lo que todos temíamos y lo que muchos alumnos no se podían costear. El nou curs ha començat i el millor consell és assimilar ja els nous hàbits i familiaritzar-se amb les assignatures, perquè si al novembre no es porta ja estudiada una part del temari, segons molts professors, les assignatures es faran molt complicades de superar. Des de l'Associació de Centres Educatius Infantils, parlem de les guarderies privades de la nostra comunitat, eleven la seva opinió sobre el pla llançat per la Conselleria d'Educació per escolaritzar xiquets de 2 anys en centres públics de primària. Ho consideren perillós per als bebès i per als menors de 3 anys. La Asociación de Centros de Educación Infantil Privados en la Comunidad Valenciana critica el plan experimental de la Consellería de Educación para escolarizar a niños de 2 años en centros públicos de primaria porque, a su parecer, puede resultar peligroso física y psicológicamente para los bebés y menores de 3 años. El colectivo educativo reclama una reunión urgente con el conseller de Educación, Vicent Marsà, para evitar el cierre de más de 700 centros de infantil privados y la destrucción de 7.000 puestos de trabajo. La asociación argumenta que la necesaria adecuación de las aulas a las particularidades educativas y físicas de los niños de estas edades es un despilfarro económico inasumible para la cuarta autonomía más endeudada de España, cuando ya está creada una red de más de 700 centros privados perfectamente adaptados donde el gobierno autonómico no tiene que realizar ningún gasto extra. En opinión de la Asociación de Centros de Educación Infantil Privados en la Comunidad Valenciana, la gran perjudicada de este desembolso innecesario será la sociedad, ya que según la organización es muy probable que como consecuencia para realizar un ajuste de su déficit público, el gobierno autonómico tenga que reducir el gasto en otras partidas donde sea necesaria una mayor inversión económica, ya sea de índole social o sanitaria. Els agricultors valencians reclamen l'aigua del transvasament i expliquen com afecten les pluges de setembre als cultius. L'associació AVA Asaja també exigís a la Comissió Europea que tanque les fronteres als cítrics de Sud-àfrica, almenys fins que no se solucione el problema de la malaltia de la manxa negra, que molts d'estos carregaments porten a la nostra comunitat, a Espanya. Vam tindre l'oportunitat de parlar en les instal·lacions de 12 Televisió amb Eladio Aniorte, president d'Asaja en la província d'Alacant, sobre molts temes importants que afecten al nostre sector agroalimentari. 500 millones de la Unión Europea para la leche, principalmente para la leche, para el sector agroalimentario, pero esto es para la leche, para ayudas para la leche. Van a ser para el norte de Europa, igual que ha sido siempre, la leche, la carne y los cereales. Ellos se van a llevar el pescado gordo y aquí van a dejar unos residuos de esos 500 millones. Castilla-La Mancha está utilizando el agua como elemento político de elecciones una vez más. Y es que ellos dicen que impugnan todo el trasvase que apruebe el Estado. De
Demanen 12 anys a un veí de Totana per tindre sexe amb una xiqueta de només 11. La fiscal l'acusa d'aprofitar la seva amistat amb els pares de la menor per convèncer-la que aquests contactes eren una cosa natural. Els fets estan ja en via de ser enjudiciats i la vista oral serà als pròxims mesos en l'Audiència Provincial de Múrcia. L'acusat ha dit per a defensar-se que la menor s'havia obsessionat amb ell i que ell desconeixia l'edat de la víctima. Per contra, la fiscal del cas exposa que l'acusat va provocar en ella una sensació de normalitat amb els comportaments d'índole sexual. L'objectiu era, presumptament, realitzar tocaments de caràcter sexual i mantindre relacions completes amb la xiqueta. La policia local de Castelló ha instruït diligències contra dues persones per un presumpte delicte de robatori i contra la seguretat viària al localitzar-los arreplegant tapes d'avellons i embornals per a vendre-les en una ferralleria. La identificació dels detinguts es va produir este dimarts sobre les 3 de la matinada, quan dos agents van localitzar una furgoneta que circulava a una velocitat anormalment reduïda pel carrer. La persona que anava al seient del copilot baixava ràpidament de la furgoneta, agafava precipitadament unes quantes reixetes d'embornals del carrer i les introduïa en la furgoneta per a pegar posteriorment a fugir. Els agents van seguir el vehicle i el van detindre als ocupants. L'Ajuntament de València presenta el Pla de Modificació d'Ordenances Fiscals i anuncia una congelació d'impostos per al 2016 en les rendes mitges i baixes. L'alcalde Joan Ribó anuncia que pujaran la pressió fiscal a grans empreses i incentivaran amb rebaixa de taxes a vehicles elèctrics, vivendes i empreses que utilitzen energia solar i als que mostren el respecte i el foment del medi ambient en la ciutat. L'equip de govern de l'Ajuntament de València congelarà els principals impostos i taxes que afecten els veïns i, en el marc de la legislació tributària vigent, bonificarà els que adopten mesures per a protegir el medi ambient. Així, entre les modificacions fiscals es troben una rebaixa del 50% de l'impost de béns immobles dels habitatges que demostren que aprofiten energies alternatives o del 75% de l'impost sobre vehicles en el cas que siguin elèctrics o híbrids. L'alcalde de València, Joan Ribó, ha presentat els objectius de les noves ordenances fiscals que, a més de la protecció mediambiental, impulsen el foment econòmic i l'ocupació amb iniciatives com una bonificació del 90% de la taxa que s'abona per obres en el cas de rehabilitacions i reformes d'habitatges. Ens hem plantejat dos grans línies de treball. La primera és la congelació dels principals impostos i taxes que afecten als veïns. O sigui, per tant, reitere, el que volem, l'objectiu fonamental, però el que va percebre un veí normal, el veí tipus de, o la veïna tipus de València, és que els seus impostos seran els mateixos al final, després veurem com és concreta, que l'any anterior. En alguns casos menys, en algunes situacions menys. Això és el primer gran objectiu. L'equitat tributària que l'Ajuntament aplicarà a l'hora de recaptar l'IBI és una altra de les novetats presentades per l'alcalde. El segon objectiu fonamental, el tema del foment econòmic i de l'ocupació. Vosaltres veureu que, per exemple, quan parlem de determinades taxes, nosaltres presentarem rebaixes molt significatives per a fomentar determinats elements de treball, com és, per exemple, en el món de la rehabilitació de vivendes i en altres aspectes. Tercer objectiu, la equitat tributària. Tothom ha de pagar, per tant, la lluita contra el frau nosaltres la tenim molt clara, i tothom ha de pagar en funció de l'ús que fa de la ciutat, dels béns que té la ciutat, etcètera. Respecte a l'impost sobre vehicles, aquells elèctrics o híbrics seran objecte de bonificació en un 75%, del 30% els turismes de nova matriculació que utilitzen com a carburant gasolina sense plom, mentre que s'incrementaran les tarifes per als vehicles de major potència i es limitaran les bonificacions per a vehicles històric a un únic vehicle per contribuent. L'Ajuntament de València impulsarà un pla d'ocupació per a la rehabilitació de vivendes amb fons europeus. Perquè vostès ho entenguen, es tracta de crear llocs de treball destinats a parats de llarga duració que s'encarregaran d'escometre, entre d'altres treballs, un dels objectius del nou equip de govern valencià, la rehabilitació del barri del Cabanyal. A València hi ha poc més de 76.000 desocupats, per als que l'Ajuntament està preparant un pla d'ocupació.
El alcalde Joan Ribó asegura que, atenent a la filosofia de les polítiques d'esquerres, crearan llocs de treball que aporten altres valors a la ciutat. I encara que l'Ajuntament tinga recursos molt limitats en creació d'ocupació, hem de posar els esforços en aquesta direcció. I tenim camins per avançar. Impulsar la rehabilitació de vivendes per a donar treball al sector de la construcció mitjançant, entre altres, la recerca de fons europeus que l'Ajuntament s'havia preocupat fins ara poc, molt poc, de buscar. Ribó assegura que el consistori valencià treballa en un projecte de rehabilitació de vivendes en el barri del Cabanyal que comptarà amb el finançament de fons europeus i que serà presentat a finals d'este mes, a més de polítiques d'ocupació agrària i d'impuls del turisme cultural i patrimonial. Però també volem fer-ho desenvolupant polítiques agràries per a dinamitzar l'horta i crear ocupació en el sector agroalimentari, un dels més importants del nostre país. Ens semblen fonamentals les polítiques turístiques encaminades a potenciar els aspectes culturals de caràcter patrimonial que pensen més en el nostre patrimoni ambiental i més lligat a les nostres festes populars. Es tracta, segons l'alcalde Joan Ribó, d'impulsar l'ocupació a través d'accions que ajuden a conservar la cultura valenciana i el patrimoni ecològic, cultural i patrimonial valencià. Més de 55.530 persones han visitat ja el balcó principal de l'Ajuntament de València des que el nou alcalde Joan Ribó prenguera la decisió d'obrir les portes del consistori a la ciutadania tot just prendre possessió del seu càrrec a mitjan mes de juny. Han transcorregut quasi 100 dies des d'aleshores, i el balcó, que fins ara només era obert en dates puntuals per a que les autoritats, especialment durant les falles, el visitaren, s'ha convertit en lloc quasi obligat de visita per a turistes i valencians. La majoria dels visitants immortalitza el moment amb les seues càmeres i les xarxes socials es van omplir, sobretot els primers dies d'obertura al públic amb aquestes imatges. El edificio, lo que he visto, me gusta y no sé, pues algo diferente, que como siempre lo vemos desde la barrera, pues está bien, ¿no? Que nos dejen ver un poco la imagen de lo que hay por dentro. Me parece que hace más cercano el ayuntamiento y la institución al personal, a la persona. Por ejemplo, yo no había visitado tampoco el Salón de Cristal, entonces me ha parecido bonito el visitarlo. Quizá estaba abierto, pero no sé, estábamos un poco de espaldas al ayuntamiento y ahora veo yo que estamos de cara. Pero, por ejemplo, jamás había salido al balcón. O sea, esta es mi primera vez que piso el balcón del ayuntamiento. Entonces me siento como la fallera mayor. Me parece fantástico, ¿no? Y creo que es una buena iniciativa, de verdad. Me parece muy bien, como valenciano me parece, vamos, un gran acierto abrir lo que es el balcón a todos los valencianos. Todo el mundo echábamos de menos poder ver una magleta o poder subir. Parece que esto estaba solamente guardado para las falleras mayores y la gente un poco de otro rango, y me parece perfecto, vamos. No me siento más fallero, pero sí que es, no sé, es un subidón de adrenalina entrar aquí y ver todo esto desde este ángulo, sí. Del 15 al 26 de setembre se celebra a València una de les cites més importants dins del cicle de grans concursos mundials de piano, l'edició 2015 del Premi Iturbi. 23 pianistes de 12 països distints participen des d'este dimarts en el Premi Iturbi de piano, que comença la seva de novena edició. El prestigiós Premi Internacional de Piano té periodicitat bianual. El Palau de la Música de València acull fins al 26 de setembre la 19a edició del Concurs Internacional de Piano de València José Iturbi, al que aspiren 20 participants de diferents nacionalitats seleccionats d'un total de 80 sol·licituds. En esta edició, el jurat està encapçalat per Joaquín Soriano, director artístic del concurs, i un jurat internacional que avaluarà els participants en dues ocasions, ja que la primera fase no serà eliminatòria. El jurat finalment farà una mitjana de les dues actuacions dels participants, dels quals eixiran els 12 semifinalistes, entre els que se seleccionaran 6 finalistes que optaran per a emportar-se el premi final.
L'alcalde d'Alacant, Gabriel Echavarri, explica la situació de l'estadi José Rico Pérez, la seu de l'Hèrcules Club de Futbol. La primera autoritat municipal informa que d'ací a uns 8 mesos l'estadi alacantí passarà a formar part del patrimoni de l'Institut Valencià de Finances i que una volta això passe, l'Ajuntament alacantí ajudarà a buscar la millor oferta per a comprar l'estadi i per a invertir, per tant, en el club. Després de la reunió de cortesia de l'alcalde d'Alacant, Gabriel Echavarri, amb el Consell d'Administració de l'Hèrcules, on es va sol·licitar que permeteren l'entrada dels seus pèrits a l'estadi perquè verificaren si s'havien realitzat les obres de remodelació per valor de 4,2 milions d'euros, l'alcalde de la ciutat ha avançat un nou capítol entorn a aquest tema. Dins de 6 o 8 mesos, l'estadi José Rico Pérez passarà a ser propietat de l'Institut Valencià de Finances. Pues evidentemente el IVF no tiene ningún interés en tener el campo un día más que lo necesario para venderlo. Y ahí nos ha dicho que nosotros llevemos a un comprador para que se quede en el campo y las acciones del club, es decir, un nuevo propietario del club junto con su campo. Gabriel Echavarría ha assegurat que des de l'Ajuntament es farà tot el que es puga per a trobar un inversor o bones propostes per a l'estadi alacantí i, de fet, ha confirmat que ja estan treballant en aquest projecte. En primera divisió són ingressos i és Marca Alicante. Ja vamos a intervenir de forma decisiva o intentar hacerlo para que no se venda a cualquiera, se venda a alguien que piense en la ciudad. El consistori s'ha plantejat com a objectiu que el nou propietari es preocupe pels interessos del club, però també pels de la ciutat. L'última cita amb les festes del foc de tot el calendari de la Comunitat Valenciana comença a Terres Alacantines. Ahir s'obrien les falles d'Elda amb la jornada del pregó i de la crida, 4 dies de festa que culminaran el pròxim diumenge amb la crema dels monuments. Cita per als amants de la música rock espanyola amb una de les figures més destacades dels 80 i els 90 a totes les llistes d'èxit, Loquillo. La localitat alacantina de la Nucía acollirà este cap de setmana el concert del rockero, on aprofitarà l'ocasió per a presentar les cançons del seu nou treball discogràfic. Ya está todo a punto para el concierto de The Water Boys de Animals y Loquillo en la ciudad deportiva Cami Locano. Los responsables de la organización y los técnicos municipales ultimaban los preparativos para que el campo de fútbol nuciero estuviera preparado para el evento de este próximo viernes. Estamos empezando ya con todo lo que es el montaje para albergar aquí en la Nucía pues un concierto que va a ser único y exclusivo en toda España con bueno, la participación de 3 iconos de la música internacional, del rock y también pues yo creo que uno de los iconos y de los baluartes más importantes del rock and roll español, que es Loquillo. Este viernes a las 9:30 de la noche empezará el primer concierto que será el de Animals a las 21:30, seguidamente el segundo en actuar será Waterboys y cerrará, cómo no, pues nuestro embajador de rock and roll en España, Loquillo. La banda británica liderada por Eric Bardon de Animals será la encargada de dar el pistoletazo de salida a las 9:30 de la noche. Tras ellos será el turno de The Waterboys, que llegarán al municipio con su último disco Modern Blues, publicado en 2015. Por su parte, el veterano Loquillo, también conocido como El Loco, tocará en directo las canciones de su último álbum, Código Rocker, con el que ya se ha posicionado como número uno de las listas, y será el encargado de cerrar la noche en el Cami Locano. Juntar 3 piezas tan importantes, tan significativas y que han marcado y que siguen marcando dentro de lo que es la historia de la música, no solo nacional sino internacional, y juntarlo a los 3, pues la verdad es que es un cóctel un poco llamativo y que desde el principio pues muchísima gente se ha interesado por este concierto y la verdad es que estamos encantados de ver esta mezcla y de ver cómo la gente se lo va a pasar bien, se va a divertir. Por tanto, el 18 de septiembre se espera la afluencia de unas 4.000 personas a este evento, que sin duda será un momento especial para la música rock nacional e internacional en la Nucía. Sembla que la calor es resisteix a abandonar-nos, tot i que el vent ja ha fet acte de presència i no tardarà el nostre territori a donar senyals que la tardor està al girar el cantó. Per tant, no és el moment encara de guardar la roba d'estiu, però sí que seria interessant traure dels armaris algunes prendes d'abric pel que puga passar. Previsió meteorològica. El vent encara ha sigut el protagonista durant la nit i la matinada. Ha bufat amb gana, de forma sostinguda, superant els 50 km per hora.
Demà divendres només notarem el mestral a les terres de més al nord de la comunitat. A la resta, girarà xaloc i llevant aportant més humitat des de la mar i acumulant núvols baixos junt a la costa. Dissabte fins a migdia tindrem núvols al sud, on encara que serà difícil, de forma puntual podrien registrar-se plugims dèbils i dispersos. De vesprada sembla que acabarà imposant-se el sol per tot arreu. Diumenge i dilluns tindrem temps estable a tota la comunitat i temperatures més altes. Així que estiguen molt atents al vent perquè no abandonarà les temperatures de la Comunitat Valenciana ni el cap de setmana. Passem pàgina, ens centrem en notícies d'àmbit nacional. El refugiat sirià agredit per una periodista hongaresa viurà i treballarà a Espanya. L'home que va rebre esta agressió, Osama Abdul Moshen, va entrenar en la primera divisió del futbol sirià i ha arribat a Madrid gràcies a l'oportunitat que li brinda el Centre Nacional de Formació d'Entrenadors. Esta zancadilla el refugiado sirio de la periodista húngara Petra Laszlo, un gesto más que despreciable que saltó a las televisiones de todo el mundo, vuelve a la palestra. El que recibió la zancadilla, Osama Abdul Moshen, que entrenó en la primera división de fútbol siria, llegará esta noche a Madrid. Su llegada se debe a la oportunidad que le brinda el Centro Nacional de Formación de Entrenadores. Al principio estoy aquí con nosotros de administrativo, ¿vale?, ayudando a los entrenadores. Le vamos a poner un profesor de español y cuando ya se maneje con el idioma español, pues ya buscaremos para entrenar un equipo, ¿no?, aquí en Madrid, de la categoría preferente, regional, lo que pueda ser, o un juvenil importante. Bueno, hasta que ya maneje muy bien el idioma español, ¿no?, porque evidentemente para manejar un grupo de futbolistas tiene que saber el idioma español, ¿no? Todo surgió a raíz de una entrevista que realizó un periodista del Mundo. Y vi una entrevista en internet de Martín Mucha, un periodista del Mundo, a otro hijo que tiene en Turquía, en el que decía en esa entrevista que quería ser futbolista y venir a España, y bueno, a mí eso me llama la atención, ¿no? Seguí leyendo las líneas y ponía que su padre, Osama, era entrenador de primera división en Siria. Y a mí eso ya me llegó al alma. A través de un alumno suyo, nacido en Marruecos, se puso en contacto con él y en solo dos días se gestionó el viaje a Madrid, donde llegarán esta medianoche. Le pusimos por teléfono al padre y empezó a hablarle Mohamed de nuestra intención y bueno, su palabra era que Dios nos bendiga, en árabe todo y muchas gracias. Le dijimos que cuándo querían que venir, si a final de semana, la semana que dice, no, cuanto antes, ya. Además, Osama y su hijo Zaid, reconocidos aficionados del Real Madrid, tendrán este domingo otra sorpresa. Queremos llevarle este domingo a él y a su hijo Zaid al Real Madrid a ver un partido de fútbol, porque son aficionados al Real Madrid y entonces esperemos que podamos llevarle al palco. Intentaré hablar ahora con gente del Real Madrid para ver si nos invita a través de Emilio Butragueño o de Florentino Pérez. Padre e hijo se convertirán en los primeros refugiados sirios que pisarán suelo español. Un gesto solidario de Galán que espera que sirva de ejemplo para mitigar el drama que están viviendo más de 4 millones de sirios. El portaveu d'Iniciativa per Catalunya, Els Verds, opina que la reforma del Tribunal Constitucional plantejada pel govern suposa un greu risc per a la democràcia espanyola. Joan Coscubiela reclama a l'executiu de Madrid que permeta el referèndum sobre el futur de Catalunya. Coscubiela ha acusat el PP d'utilitzar les institucions de forma partidista i opina que els populars són uns cínics per enlloar el consens constitucional i després trencar aquest consens amb una iniciativa electoralista. Pero es que usted en su intervención, no, yo no hablo en nombre de los catalanes, simplemente digo que el 80% de los catalanes pide un referéndum. Y usted ya se ha llegado a decir, es que los catalanes dicen, es que los catalanes piensan. ¿Quiere usted saber lo que piensan los catalanes? ¡Déjenos votar de una puñetera vez! Así, así de claro, con esa vehemencia, pero vehemencia democrática. Termino. El Congrés aprova de forma definitiva la reforma de la Llei General Tributària que reforça la lluita contra el frau i permet publicar la llista de deutors amb hisenda pública, en concret aquells que deuen més d'un milió d'euros. Proyecto de ley de modificación parcial de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre General Tributaria. En primer lugar, votamos una enmienda al preámbulo. Presentes 319, sí 297, no 2, abstenciones 20, queda aprobada. Resto de enmiendas al proyecto de ley. Comienza la votación.
El Partit Popular aconsegueix, gràcies a la seva majoria absoluta, que la seva proposta de reforma del Tribunal Constitucional passi el primer examen en el Congrés, després d'un complicat i abrupte debat que ha elevat la tensió entre el partit en el govern i l'oposició a pocs dies de les eleccions catalanes del 27 de setembre. En este sentido, esta iniciativa es parecida a otra, una del año 2003. Lo recordarán algunos que estaban aquí ya en el año 2003. Ustedes en el año 2003, y justo un mes antes de que se disolviesen las cámaras, quisieron reformar, a través de la ley de arbitraje en el Senado, el Código Penal para meter en la cárcel a un presidente de una comunidad autónoma que convocase ilegalmente un referéndum. ¿Se acuerdan? Aquella norma que impulsaron en la precampaña electoral contra el Lehendakari Ibarretxe fue declarada inconstitucional tras un recurso de mi grupo, pero previamente había sido derogada por un gobierno socialista. Si esta sigue adelante, le pasará exactamente lo mismo. Sin ser conscientes, o siéndolo, pero importándoles poquísimo, que la tensión a la que van a someter a las instituciones es terrible, a la que van a someter al Tribunal Constitucional es terrible, es perjudicial para el Estado de Derecho, para el Estado y para la propia democracia. Pero es que además, miren, señorías, estoy absolutamente convencido de que lo que ustedes pretenden es absolutamente ineficaz para resolver el problema de fondo. Tan ineficaz como la inacción política del Gobierno durante casi 4 años. Al contrario, el único efecto que puede tener la aprobación de esta ley es el reforzamiento de las posiciones independentistas en Cataluña. Señores del Grupo Popular, señores del Grupo Popular, ustedes no son los únicos que defienden la integridad territorial de nuestro país. Somos muchos más en esta Cámara. Pero con nosotros no cuenten para buscar atajos, para tensionar las instituciones, para desfigurar nuestra arquitectura constitucional. Con nosotros no cuenten para fracturar, con nosotros no cuenten para dividir, con nosotros no cuenten para tensionar. En este viaje se van a meter, y en este salto al vacío, se van a meter ustedes solos. Y metiéndose solos van a exacerbar la crisis de convivencia y se van a llevar por delante al Tribunal Constitucional. Crida d'atenció, crida a l'ordre del president del Congrés, Jesús Posada, al diputat d'Amaiur, Sabino Cuadra, per trencar diverses pàgines de la Constitució durant la seva intervenció en la tribuna d'oradors. En el debat de reforma del Tribunal Constitucional plantejada per el PP, Posada va definir com inadmissible l'episodi protagonitzat pel diputat d'Amaiur perquè trenca l'article 103 del reglament del Congrés que estableix les causes per les quals un diputat pot ser cridat a l'ordre. El problema, de todas formas, trasciende con mucho a que exista o no un gobierno del PP. El problema es más de fondo, el problema es de la Constitución española y el régimen constitucional. El problema es de un artículo primero de la Constitución que hace referencia a que la soberanía es única y exclusiva, de un artículo segundo que hace referencia a la unidad indivisible e indisoluble de la nación española, y un artículo 8 que pone garante al ejército de todo lo anterior. Y por eso la solución tiene que ir porque estos artículos desaparezcan de aquí y haya un reconocimiento claro y directo. Un reconocimiento claro y directo de la voz y la palabra para Cataluña, para Euskal Herria y para Galicia. Visca Cataluña Jure. Gracias, señor Cuadra. Por el Grupo Vasco, si quieren hacer exclamaciones, este es el momento. Celebro que entre en este momento el señor Cuadra, porque quiero dirigirme a él. No le he quitado la palabra en su intervención porque estaba usted terminando, pero sí quiero que quede claro que considero inadmisible y censurable lo que ha hecho rompiendo, aunque sea simbólicamente, la Constitución. Creo que ha incumplido, en mi opinión, el artículo 103.1 del reglamento. ¡Silencio, por favor! Que la libertad de expresión en esta Cámara está tremendamente cuarteada y que es, además, tremendamente parcial. El ple del Congrés dona llum verda als pressupostos generals de l'Estat per al 2016, la qual cosa vol dir que el text del projecte de llei passarà a debatre's en el Senat a partir de la setmana que ve. Després d'un debat de 3 dies, el Congrés aprova els comptes dels ministeris, rebutjant, com era d'esperar, les esmenes de l'oposició.
El preámbulo no tiene enmiendas y vamos a votar el texto del dictamen del preámbulo. Votación del dictamen. Comienza la votación. Presentes 300... Por favor, ruego un momento de atención. Presentes 326, sí 181, no 144, abstenciones 1. Ha aprobado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2016. Será enviado al Senado. L'exministra d'Assumptes Exteriors i de Sanitat, Trinidad Jiménez, anuncia que deixarà la política quan concloga la legislatura després de 20 anys de trajectòria ocupant diversos càrrecs en el govern i en el PSOE. Jiménez, de 53 anys i natural de Màlaga, ha informat de la seva decisió en declaracions als periodistes en els corredors del Congrés. Bueno, han sido estos últimos 15 años de mi vida, desde el año 2000 que empecé con una presencia política pública con José Luis Rodríguez Zapatero, tan intensos que realmente rescatar algunos de los más emotivos sería difícil. Quizás los más importantes, que en fin, no solamente para mí, sino para todos los españoles, han sido cuando se anuncia el fin de ETA, el fin de la violencia de ETA, para ser más preciso. Momentos interesantes y emotivos para mí personalmente, la primera vez que tomo posesión como ministra, que era ministra de Sanidad y Política Social, me sentí muy orgullosa y sobre todo verme rodeada de los míos. Momentos importantes es que han sido 15 años muy intensos, cuando me presenté a la Alcaldía de Madrid. Yo no era nadie, nadie me conocía. Ahora pienso, si me hubiera vuelto a presentar, ya con la experiencia, con el conocimiento, con todo, creo que sería algo diferente, ¿no? Ha habido momentos apasionantes, desde luego, y internacionalmente he tenido una experiencia extraordinaria. He conocido a gente fantástica y he vivido momentos de mucha intensidad. Es verdad que tengo que sosegar todos esos recuerdos, procesarlo y ponerlos en valor, porque realmente ha sido mucho lo vivido. S'acaba de col·locar la primera pedra de la nova planta de Campofrío a Burgos després de l'incendi que va patir. La nova planta costarà 225 milions d'euros, tindrà una superfície de 97.000 metres quadrats i s'obrirà al novembre del 2016. La inversió supera en 10 milions la prevista en el projecte inicial. El fuego arrasó la fábrica de Campofrío en Burgos en noviembre de 2014. Es lo que quedó del trabajo de más de 800 empleados. Pero la imagen de hoy es esta, la de la primera piedra para la nueva planta de la empresa de alimentación. Muchas caras de emoción entre los trabajadores. Ellos han sido además los protagonistas del acto. Seis empleados han colocado los seis primeros ladrillos, hechos con cenizas de la planta incendiada, como los ladrillos que recibieron cada uno de los trabajadores con su nombre grabado. Esta nueva fábrica costará 225 millones de euros. Su producción será casi el doble que la planta anterior y formará el complejo cárnico más grande de Europa, según ha explicado el director general Ignacio González. Tenga una superficie construida de 97.000 metros cuadrados y esté homologada para todo el mundo, lo que nos permitirá abastecer mercados tanto europeos como otros tan exigentes como los Estados Unidos o Japón, para que los productos hechos aquí en Burgos y hechos por vosotros estén en todo el mundo. El presidente de Campofrío, Pedro Balbé, entre aplausos, ha afirmado que la empresa será más fuerte y más competitiva. La historia lo dirá. Y se hablará de un antes y un después de Campofrío. El de después, el que ha hecho bueno el refranero español de que no hay mal que por bien no venga, lo estamos empezando a construir desde aquel 17 de noviembre. La nueva planta de Campofrío abrirá sus puertas en noviembre de 2016. Facebook tindrà botó de no me gusta. S'ha fet d'esperar més d'una dècada, però ja és oficial. L'anunci ho ha fet precisament el propi fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, i ha confirmat que prompte podrem mostrar la nostra disconformitat amb les publicacions d'amics o coneguts. Se ha hecho de rogar más de una década, pero ya es oficial. Facebook añadirá el botón de no me gusta en la red social. El anuncio lo ha hecho el propio fundador, Mark Zuckerberg,
y ha confirmado que pronto podremos mostrar nuestra disconformidad con las publicaciones de los demás. Después de negar en múltiples ocasiones la conveniencia de este botón, las peticiones de los usuarios de la red social han sido escuchadas. Zuckerberg ha reconocido que la gente pregunta por el botón de no me gusta desde hace años, y es por ello que han decidido añadirlo de manera oficial, aunque eso sí, no han desvelado más detalles. Desde Facebook han confirmado que con este botón no quieren lastimar a nadie, sino únicamente mostrar empatía con los demás. Para ilustrar la utilidad de este, varios ejemplos: las publicaciones sobre la actual crisis de los refugiados o los mensajes sobre la muerte de algún ser querido. En este sentido, el botón servirá para expresar que son noticias que realmente no nos gustaría recibir, que son noticias que realmente no nos gustan. Todavía no podemos disfrutarlo en nuestros perfiles, pero en cuestión de poco tiempo podremos hacer saber a nuestra comunidad de Facebook lo que no nos gusta. Amaral llança el seu primer single amb imatges de l'univers de l'Estació Espacial Internacional i dels astronautes. Així és com interpreta Amaral Llévame muy lejos, una cançó existencial que van començar a escriure a Amèrica durant l'última gira i que va quedar gravada com una nota de veu en el telèfon mòbil fins que van tornar a Espanya. Si mi vida va cuesta abajo y no la puedo parar, si los días pasan de largo a toda velocidad. Con imágenes del universo, de la Estación Espacial Internacional y de astronautas, así es como llena el lienzo Amaral de su primer single, Llévame muy lejos. Si este es el camino que debíamos tomar, hazme subir para respirar. Una canción existencial que empezaron a escribir en América durante la última gira y que quedó grabada como una nota de voz en el móvil hasta que regresaron a España. 4 años después de Hacia lo Salvaje, el nuevo álbum de Amaral llevará por título Nocturnal y llegará el 30 de octubre bajo su sello Discos Antártida. Con este nuevo álbum, Eva Amaral y Juan Aguirre nos presentan un viaje de descubrimientos sonoros y aprendizaje que empezó en la anterior gira. Todas las canciones de su séptimo disco han sido compuestas por Eva y Juan en los estudios O Gato Negro de Madrid y producidas por ellos mismos junto a Chris Taylor de Blue Man Studios. Guillermo Quero ha sido el encargado de las mezclas en Q-Studios. Amaral ha vuelto tras 4 años de silencio con un Nocturnal que dará mucho que hablar. El canvi climàtic i les seues gravíssimes conseqüències, quart mínim històric de gel de l'Àrtic. El mínim de gel marí de l'Àrtic mesurat pel satèl·lit de la NASA aquest estiu és el quart més davall registrat des que van començar les observacions des de l'espai. El mínimo del hielo marino del Ártico medido por satélites de la NASA este verano es el cuarto más bajo registrado desde que comenzaron las observaciones desde el espacio. Este año el mínimo de extensión de mar cubierto por hielo en el Ártico se redujo a 4,41 millones de kilómetros cuadrados el 11 de septiembre, lo que supone 1,81 millones de kilómetros cuadrados menor al promedio recabado entre 1981 y 2010. La cubierta de hielo marino en el Ártico ayuda a regular la temperatura del planeta al reflejar la energía solar de vuelta al espacio. La capa de hielo del mar crece y se contrae cíclicamente con las estaciones. Su extensión mínima de verano, que se produce al final de la temporada de deshielo, ha ido disminuyendo desde finales de 1970 en respuesta a las temperaturas más cálidas. En algunos años recientes, la extensión mínima de hielo marino ha sido al menos en parte agravada por factores meteorológicos, pero ese no fue el caso de este año. En contraste, el año más bajo de la historia, 2012, vio un poderoso ciclón de agosto que fracturó la capa de hielo, acelerando su declive. La disminución del hielo marino se ha visto notablemente incrementada desde 1996. Este año la cubierta de hielo marino en el Ártico experimentó tasas relativamente bajas de fusión en junio, que es el mes en el que el Ártico recibe más energía solar,
Sin embargo, la tasa de pérdida de hielo creció durante julio, cuando el sol sigue siendo fuerte. Fins així la segona edició del Notícies 12. Gràcies per la seva atenció. Tornem demà i els esperem. Bona nit.